No puedo dormir por el asma. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hacías tú cuando no podías dormir por el asma? ¿Qué hacía? No, intentar relajarme. Es ¿Pero te lo... ponías algún inhalador? Bueno, el inhalador de rescate, y eso sobre todo intentar calmarme, pero sí, inhalador de Cuando dices rescate. intentar calmarte es porque sentías, es agobiante, ¿verdad? Tener Bueno, el no, una... claro, y escuchar, o sea, tanto no poder respirar, como los pitidos, como la mucosidad, que al final, con un asma grave puedes experimentarlas todas a la vez. Tienes que hacer todo lo que está en tus manos. Pues si es de nariz, más, bueno, es para ir de nariz. Luego, si no, inhalador. Pero sobre todo eso, intentar calmarte porque el no poder dormir porque te estás ahogando llega a un punto Es muy que... agobiante. Sí. Sí, sin duda.